Buenas tardes, amigos y amigas de Camino de Sabores de mi tierra. Este día, pues como siempre, andamos con el pelón de aquí, dando una vuelta. Nos dirigimos para el conocido Sunpool. Aquí andamos, hemos hecho una parada donde nos estamos tomando una sopita maruchan porque andábamos con ganas y pues por aquí andamos. Aquí nos hemos detenido en la tienda del Chelón, donde nos están atendiendo de maravilla. Y en estos momentos el pelón nos va a dar la ubicación del lugar donde estamos. Somos Caminos y Sabores de mi tierra. Pelón. Bueno, sí. Hola, buenas tardes. O en cualquier momento que nos vean. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un saludo de parte de Juan Carlos, el pelón, Caminos y Sabores de mi tierra. Aquí con mi compañero Gerson. Estamos haciendo una transmisión ahorita desde un lugar, Chaserío Huancora. Primera vez que visitamos esta zona. Vamos a tener muy bonitas imágenes, nos encontramos ahorita, bueno, como pueden ver, un improvisado almuerzo salvadoreño aquí, ya quizás parte cultura, nos recibieron muy amablemente aquí en la tienda del Chelón. Cuando vengan por esta zona, visítenlo muy amablemente, nos han atendido, así es que seguimos creando contenido para ustedes y buen provecho para mí. Saludos. Buenas tardes, amigos y amigas de Caminos y Sabores de mi tierra. Como siempre andamos vagando, ustedes ya nos conocen. Este día nos encontramos en el municipio de San José Las Flores, Chalatenango. Andamos en Sunpulito bañando. Quiero que vean el ambiente agradable que hay aquí en familia. Ustedes pueden venir con sus amigos. Aquí hay muchas opciones, ustedes se pueden quedar en hamacas, pueden traer sus tiendas de campaña. Aquí también hay una área de piscina donde hay agua tratada y también hay cabañas. Créanme que los precios son muy accesibles. Ustedes pueden traer también su comida. Aquí hay comedores también, pero ahorita a mis espaldas están viendo algo muy bonito y todo, pero ya les vamos a mostrar unas imágenes súper encantadoras. Y créanme que esto está aquí en El Salvador. El Salvador es mágico, es lindo, es nuestro país, solo hay que, bueno, explorarlo. Yo sé que a veces eso es lo que hace falta, a tiempo y dinero para conocer todos estos lugares mágicos, pero nosotros nos tomamos un poquito de tiempo, créanme lo que andamos con nuestros propios recursos, y para los que pues por A o B motivo no pueden, nosotros llegamos hasta sus pantallas, hasta sus hogares y les mostramos lo lindo que es El Salvador. Y créanme lo que pareciera que estamos en otro país, en otro lugar. Y en estos momentos, bueno, les voy a mostrar un poco más de lo que hay aquí. Y pues como ya saben, ahorita les voy a presentar al pajero, ¿verdad? Del canal Pelón. Amigas y amigos, decir? Caminos y Sabores de mi tierra, gracias por seguir con nosotros. Y sigue, en efecto, como ya lo dijo mi amigo aquí, el gordito, hey, nos hemos venido a encontrar con un paraíso, en serio, un paraíso en medio de las montañas de Chalatenango, aquí en San José Las Flores, Río Sunpool, en vivo y a todo color. Vean, esto, desde que llegamos acá, hace unos minutos que llegamos, nos estábamos instalando las hamaquitas y todo, ¿verdad? Porque nos vamos a quedar a acampar. Probablemente a oscuras saquemos imágenes, vamos a ver cómo se ve esto. Hay luna llena, así que yo creo que van a ver bonitas imágenes con más noche. Pero hay algo que yo, hay algo que me trae a reflexión. Por eso es que siempre en nuestro canal promovemos mantener
nuestro país limpio. Ustedes no se imaginan la belleza de río que tenemos aquí en el país. Miren, turismo interno, gente disfrutando, niños disfrutando de la maravilla del río Sumpul aquí en Chalatenango. Así es que bueno, yo creo que las imágenes dicen todo. Nosotros nada más somos el puente para que ustedes puedan ver lo que tenemos en nuestro país, la belleza de nuestro país. Siga con nosotros, haga turismo interno, mantenga nuestro país limpio, que estos son los resultados. Vean, el río Sumpul, aquí en San José Las Flores, en Chalatenango, El Salvador. Es mágico. Este lugar ha sido acomodado por las personas de esta comunidad y se nos dio un dato bien importante, se nos dio un dato que pues para entrar a este lugar pues hay que cubrir un pequeño costo, la verdad es bastante accesible, pero también nos dicen las personas que aquí trabajan, el staff de acá, que ese dinero que aquí se cobra por entrar y por las instalaciones, un porcentaje bastante significativo va para ayuda comunitaria. Así es que la verdad es que mientras usted venga, visite este precioso lugar, también está colaborando con una comunidad que está preocupada por mantener el turismo, está preocupada por mantener el bienestar social. Así es que la invitación está hecha. Nosotros vamos a seguir disfrutando, vamos a seguir dándole más imágenes de este lugar. Vamos a ver si ya comenzamos a nadar un rato porque se nos va a poner más fría el agua y entonces sí, yo para el agua fría no soy muy que se diga, así es que, uy, sí está fría, está fresca. Yo les aseguro que a las 2 de la tarde no lo pensaría dos veces en meterme, pero ya a esta hora estamos hablando de que son las 5 de la tarde y vean esto. Y es ahí, ya al norte de Chalatenango, y estas son las instalaciones aquí en el río Sumpul. En San José Las Flores, Chalatenango. Este no tiene que meterse, pero ya lo vamos a hacer que se meta. ¿Cómo no? Ya me voy a meter. No dudo. Allá en aquella zona tenemos las instalaciones, allá arriba ya están las hamacas listas, tiendas de campaña, la comida. Así es que al agua se ha dicho. De camino a saber de mi tierra, pues este es el segundo día, nos quedamos a dormir aquí. Hizo una noche bastante fresquecita y nosotros de valientes nos quedamos afuera en hamacas. Sobrevivimos, aquí estamos vivos y miren qué bonito lo que estamos presenciando con nuestros ojitos. Ahí tenemos al pelón.
Cuando me acuerdo me da frío todavía. Sí, la verdad es que la pasamos algo fresquitos en la noche. Aquí hay cabañas también, pero nosotros de valientes no quisimos, ¿verdad? Quisimos para hacerlo. Experimentar la full experiencia. Lo que nos salió una experiencia fría. Lo quisimos hacer, ¿verdad? A los Rangers. Bueno, sí, amigas y amigos de nuestro canal Caminos y Sabores de mi Tierra, en esta mañana, bueno, ya calentó el sol un poquito, pero anoche estuvo bastante fresco y ya estamos ahí listos para dar más contenido de este bello lugar que nos venimos a encontrar, el Turicentro de Río Sonpul, aquí en San José Las Flores. Y un bonito lugar, aquí andamos ya listos haciendo imágenes para ustedes, para que las disfruten. Y vamos a ver qué más les tenemos preparado aquí en el camino. Ya van a ver unas bonitas, bueno, una piscina natural que han hecho para esta zona. Así es que, como pueden ver, ya hay un pato en el agua. No, si es aquel, el Ernesto. Bueno, aquí andamos ya disfrutando. Así es que, continúe con nuestro canal. Síganos, suscríbase en nuestro canal de YouTube, Caminos y Sabores de mi Tierra. Síganos en las diferentes plataformas, en Facebook, Instagram y TikTok. Así es que, siga con nosotros. Y amigos que nos sigan en las diferentes plataformas, ya sea de Instagram, de TikTok, de Facebook, de YouTube, gracias por seguir con nosotros, gracias por apoyarnos, aceptamos sugerencias, por favor siga comentándonos, que lo agradecemos muchísimo. Aquí con mi amigo Gerson nos encontramos este día en el Turicentro Río Sonpul, haciendo contenido para ustedes, para que vean lo bello que es nuestro país, lo bonito que es, lo lindo de nuestros ríos. Nos encontramos en el Río Sonpul, así es que aquí les vamos a dejar imágenes, les vamos a dejar bueno, lo mejor de todo, la recomendación de que este lugar, número 10 en nuestra lista de visitas en Chalatenango. Así es que siga con nosotros, repito, gracias por su apoyo y continuamos con más imágenes para ustedes. Thank you.
y amigos de nuestro canal Caminos y Sabores de mi Tierra. Nos encontramos siempre aquí en la zona del río Sumpul, bueno, en el turicentro, mejor dicho, río Sumpul, que les vamos a dejar el enlace, cómo pueden comunicarse con ellos para hacer la reserva, y pues vamos a hacer ingreso a una de las cabañas que ellos tienen que ofrecer. Vean qué vista esto, es un lugar espectacular. Como pueden ver, allá al fondo tenemos el río Sumpul, y aquí pues estamos en una de las cabañas que ellos tienen que mostrarnos, que muy amablemente el personal de acá nos ha dado permiso pues de que les demos a conocer las instalaciones de este lugar. Así que pues vamos a hacer ingreso. A ver, Gerson, describinos ahí qué es lo que ves. Amigos y amigas de Caminos y Sabores de mi Tierra, déjenme contarles que son unas habitaciones muy cómodas. Estamos hablando de 3 camas, aquí hay una hamaca, tienen una mesita, baño, todo bien privado, un escritorio que tienen algo que hacer, ventilador. Las instalaciones son muy bonitas. Aquí al otro lado del murito hay una como carrillita, por si ustedes quieren hacer su carnita asada, su pollito. Es un lugar bastante aseado también, la verdad. Y muy acogedor, la verdad. Pues ese estilo campirano, pues ya saben, pues estamos en el campo, estamos en una zona montañosa, y la verdad, pues tiene las acomodaciones necesarias, básicas, una familia pueda venir aquí a disfrutar de la frescura de este lugar. Y lo que más me gusta, pues estas cabañas, ahí tienen la cabaña vecina. Acá al fondo, no sé si logran ver allá, tenemos pues el río Sumpul, que es donde estuvimos esta noche, disfrutando, pues acampando, y ahí tenemos, vean esto, bosque, naturaleza, un bonito lugar para que venga a disfrutar con su familia, para que la pase bonito. Así es que 100% recomendado, somos Caminos y Sabores de mi Tierra. Le damos las gracias a las personas que nos han atendido muy amablemente acá en este lugar. Pues yo definitivamente pienso regresar. Esto, como ya saben, en nuestro canal donde nos tratan bien, siempre regresamos. Así es que aquí estamos. Muchas gracias por seguirnos. Suscríbase a nuestro canal Caminos y Sabores de mi Tierra. Síganos en Facebook, TikTok e Instagram. Así es que, ¿qué nos tienes que decir? Amigos y amigas, quiero decirles que estamos como unos, 20 pasos del cafetín. Ahí ustedes pueden encontrar bebida de todo tipo. Agréguenle 5 pasos más, ahí está el área de piscina. Aquí todo está bien bonito, está bien cerca, bien accesible. El río está, no está aquí. Yo creo que no está ni a 100 metros. Es correcto, está cerca. El río. Todo lo que se les ocurra, amigos, lo tienen aquí. En el centro de Río Sumpul, en San José Las Flores. Así es que hagamos turismo interno, mantengamos nuestros bosques, nuestros ríos limpios, y créanme, no se van a arrepentir. El Salvador es mágico, El Salvador tiene lugares bonitos, El Salvador es, como dicen, pequeño territorio, grandes recursos. Así es que siga con nosotros, vamos a darles imágenes de lo que es el área de piscinas. Así es que continuamos. Así es que sí, mi gente de Facebook, nos encontramos en el turicentro Río Sumpul. Nos hemos dado una escapada hasta Chalatenango, y la verdad no nos arrepentimos. Es un lugar precioso, tenemos el área de piscinas. Así es que, como siempre, trayéndoles lo mejor de nuestro país hasta sus pantallas, hasta sus dispositivos móviles. Aquí andamos siempre en la vagancia, pero una vagancia productiva. Así es que siga con nosotros, síganos, no deje de suscribirse con nosotros en YouTube, síganos en Facebook, Instagram y TikTok.